más al canal en el vídeo de hoy os voy a enseñar la organización que me he hecho para este año que como sabéis no sé si os comenté ya eh, me hice una organización el año pasado porque compré una agenda específica para el punto de cruz se la compré a una chica inglesa que se llama Sazi y este año pues empecé con muchas ganas haciéndola pero eh, vi que había cosas pues, que yo no iba a utilizar. Entonces eh, yo me la puse a mi manera. Ella te vende lo que son los insertos. Pero yo me la, me la coloqué a mi manera. Conforme he ido pasando el año, pues yo me he ido haciendo cambios porque veía que había cosas que necesitaba que ya no tenía y cosas que ya había implementado en la agenda. O en el. bueno, en el libro de proyectos yo lo he dividido. pero... Ahora os contaré por qué lo he dividido. Y que ella no había puesto yo pues necesitaba para hacer mis notas o mis cosas. Entonces, el año pasado os enseñé cómo me la había organizado el año pasado. El año pasado fue un poco año de prueba y entonces este año, ahora lo veréis, pero este año me la ha organizado totalmente diferente. Creo que este año me va a ir mejor que el año pasado. Este año yo no me he comprado los insertos, no he comprado nada. Ella tiene su página web que lo vende. Eh, a ver si me acuerdo y os dejo el enlace en la cajita de información por si alguna lo quiere comprar. A mí me parecía una estupidez teniendo los insertos del año pasado que solamente tienes que cambiar 2019 por 2020, gastarme 6, 6 libras creo que valía. Y este año lo ha hecho diferente. Este año pues ella en vez de hacer una base y luego unos insertos... Eh, extras ha hecho eso pero ahora se compra como si dijéramos por partes para que cada uno se compre la parte que, que crea más necesaria se supone que está hecho porque eh, ha visto que mucha gente hay partes que no las utiliza entonces tenerlo por tenerlo yo la verdad es que el año pasado cuando lo compré hay una parte que ya lo veréis que es el como si dijéramos el inventario que la verdad es que va bien Va bien más que nada por tenerlo como eh, casi como cuaderno de consulta. Porque, pues, por ejemplo, colores de diferentes marcas, de diferentes marcas de hilos y cosas de esas que a lo mejor te pueden venir bien a la hora de hacer algún proyecto extra. O sea, algún proyecto extra, no, perdón. Algún proyecto, pues que tenga algunos hilos extra o alguna cosa de esas y que no hayas oído nunca el nombre de ese hilo. A lo mejor lo buscas allí y lo tienes. Yo me lo he dejado porque creo que es interesante tenerlo, pero más que nada como consulta. Y como no lo quería eh, tener en una libreta, yo prefiero tenerlo en una agenda. Eh, ¿Por qué? Pues porque así yo muevo las hojas como me da la gana. Creo, para mí es el sistema más cómodo, porque hay gente que también se lo encuaderna, hay gente que... Pero eso ya es gustos personales de cada uno. Yo lo de encuadernarlo eh, está bien. Pero como yo muevo tantas páginas y, y cambio tanto, pues me venía mejor una, unas agendas. Entonces yo tenía estas, eh, estas dos que veis ahí en la imagen, eh, la negra y la de topitos. La de topitos es la agenda propiamente dicha y la negra es mi libro de proyectos. Llevo ya varios años haciéndome libros de proyectos, donde pues ahora veréis, os voy a explicar paso a paso. Cómo, cómo me lo organizo. Este año me lo he organizado de una manera diferente. También os lo voy a enseñar por si os puede ayudar. Y nada, vamos a pasar al, al vídeo y os enseño cómo me he organizado tanto el libro de proyectos como la agenda. Bueno, pues este es mi libro de proyectos de este año. Eh, deciros que nos no lo he dicho antes, que esto a la gente que os gusta el mundo de la papelería, el mundo del scrap y todo esto os lo podéis hacer a toda la creatividad del mundo, aquí se puede poner toda la creatividad del mundo, yo la verdad es que no soy nada creativa para estas cosas, yo voy a lo práctico, me gusta más ir a lo práctico que estar poniendo hay gente que lo decora muchísimo, que hace muchas cosas, pues la gente que le guste lo puede hacer así, bueno eh, yo lo que lo único que he hecho ha sido eh, me cogí lo que son las tapas que venían ya con la agenda y me las plastifiqué y me las puse con un con un folio de, de color diferente Simplemente me las puse de, color, de tres colores diferentes y la verdad es que me las plastifiqué y me va muy bien porque así, si no, no, no se rompen. En realidad, son en blanco, las podéis hacer en blanco si queréis, pero bueno, como ya os comenté el año pasado, eh, esto, pues eso, es un bastidor y pone mi stitching journal, aunque está en inglés, vosotros lo podéis hacer en español. ¿eh? Que todo esto, yo os doy la idea, y si queréis haceroslo vosotros en español, pues os lo hacéis en español. Eh, y te dice, mi día no está completo hasta que aguja, hilo y, y la tela se encuentran. Dice, eh, coser es que el estrés se va. Eh, solamente una puntada más. Esto me parece que nos suena a todos, ¿no? Son frases así muy, muy específicas. De los bordadores, bueno, yo lo primero que me he puesto ha sido como si dijéramos los planes. Que este año realmente no me he hecho ningún plan, pero bueno, yo tenía aquí eh, lo que llevaba, me, me puse aquí un posi eh, como veis, eh, de los cuadros que llevaba pequeños, los medianos y los grandes. Y por dónde, por qué folio iba, porque así más o menos eh, yo luego me hago una idea de, de lo que tengo que hacer o lo que tengo que dejar de hacer, ¿vale? Lo, la primera parte he puesto planes eh, los planes pues me hice un planning eh, que no sé si voy a seguir o no voy a seguir de los tres proyectos que voy a llevar este año que son el Prilla, el tren de los sueños y los gatitos costureros entonces la idea era trabajar eh, los tres pero por ejemplo los gatitos empezarlos en, en septiembre o, o a ver, no en julio eh, yo esto ya lo he roto completamente porque no he seguido este planning eh, pero bueno está aquí, pues aquí se queda esto es un poco orientativo, yo me lo hago más que nada porque necesito ponerme unos cuantos objetivos porque si no, no trabajaría porque me entraría la vagancia y no trabajaría entonces me lo pongo ya como, como objetivos para, para trabajar no quiere decir que todos los meses eh, consiga los objetivos. Eso sí, si os ponéis objetivos, no ponéis los objetivos que no, pude, que no podéis cumplir. Eh, ponéis los objetivos más o menos pequeños, que sepáis que podéis cumplir, que... porque es que si no, al final te agobias y terminas mandando esto a la porra directamente. Entonces, se trata de, de ver que, porque con esto lo que vemos es lo que vamos trabajando. También me he hecho una hoja Excel que luego os la enseñaré también, que no se ha hablado de ella, pero me he hecho este año también una hoja Excel donde me pongo, pues eso, ya lo veréis, que si no os destripo el vídeo. Bueno, los proyectos. Yo este año me lo, me lo he puesto eh, los proyectos que llevo en marcha ahora mismo, que podrían ser los WIPs, pero me los he separado porque antes los llevaba como si dijéramos más mezclados. Entonces, este año lo que he hecho ha sido: me he puesto. Como o sea, como preferentes, los primeros, me he puesto los tres proyectos que voy a hacer este año, en los que quiero trabajar este año. Después me he puesto los whips, que tengo unos cuantos. Luego tengo unos para hacer que están como si dijéramos preparados, pero sin dar ni una puntada. Y ahora lo vais a ver. Os voy a ir explicando parte por parte. Mm, a mí me gusta tener como si dijéramos una. Una visión general del proyecto que voy a trabajar. Entonces, como pues me hago la portada muy fácil. En el ordenador me cojo la foto de... me cojo un Word, eh, me pongo la foto en una... Bueno, primero de todo, eh, si lo hacéis en A5, recordar que tenéis que, que modificar el Word para que os salga en A5 y no en A4, porque si no saldrá folio completo. Otra de las cosas que no os he dicho. A ver, eh, la agenda de la de la SASI la podéis comprar en A4 y en A5. A4 es tamaño folio, para que me entendáis. Lo que es un folio. Una hoja. Y A5 es esto. Es este, este. Que es más pequeñito, es el tipo agenda. De tipo agenda también es más pequeño, pero bueno. Pero yo, por ejemplo, el A4 no me, me parecía muy grande. Y encima, pues dices, ¿dónde meto un semejante trasto? ¿Qué se puede hacer? Os cogéis un archivador y también se puede hacer, un archivador de anillas. Entonces yo utilizo los... Eh, como me gustan mucho las agendas, pues me van regalando agendas y entonces los, los blinders, o sea, los, las tapas, eh, me los guardo y entonces yo luego los voy rellenando como quiero. Me hago los insertos a mi manera gasto los insertos que me traía la, la agenda, pero luego los esto, por ejemplo, pues era mi agenda del año pasado, con lo cual, pues los insertos se han ido fuera y entonces he puesto esto. Que también utilicé esta misma para el libro de proyectos del año pasado porque me los saqué y me los puse en otra, pero bueno, que eso no viene al caso ahora. Bueno, el caso es que yo me pongo, como si dijéramos, una hoja de presentación... Y entonces aquí me pongo el título del, de la labor que estoy haciendo, eh, de qué autor es, de qué casa es, la fecha en que comienzo, la de fin, me la dejo en blanco para terminarlo cuando lo termine, los, y los que estoy usando, la tela, si es Aida 18, si es Lugana 25, la que sea, los folios que tiene esa labor, porque a mí me ayuda mucho lo de los folios, y luego los puntos, tanto lo de ancho por alto y el número total de puntos. ¿Vale? esa es como si dijéramos la presentación eh, yo también me hago pues las pestañitas estas que veis aquí estas pestañitas me las hago pues me, con, se pueden hacer de muchas maneras hay taladradoras que te las hacen pero yo hay unas que venden que, me lo, que lo pegas y ya está y esto lo hago con un dimo que tengo o sea, no me mato mucho la cabeza las cosas como son bueno, una vez que hemos pasado la hoja de presentación eh, He cogido la hoja de eh, mis proyectos que se están bordando, ¿no? Entonces aquí te pone una serie de cosas. Esto es un poco repetir la hoja principal, pero bueno, pero esto es como, por si... esto yo me lo guardo luego porque eh, me hago como si dijéramos de esto hago un, no un libro de proyectos, pero me gusta apuntarme en otro libro todo lo que he ido cosiendo desde el año 2000, bueno, desde el 99. Y entonces eso es como un diario de bitácora, como si dijéramos, entonces esta hoja va a ir allí. Entonces, eh, el nombre del diseño, el diseñador, el día que lo comienzas, el día que lo eh, terminas, los, los hilos, pone prácticamente casi lo mismo. La tela que usamos, la, eh, las medidas del bordado, las medidas, aquí te pone también las medidas, si quieres, del marco. Eh, Cuántas puntadas tiene, las sustituciones que has hecho de hilos, porque a veces eh, a lo mejor te pide una serie de hilos y tú lo sustituyes por otro, pues aquí eh, nos apuntaríamos la sustitución. Yo en este caso no voy a hacer ninguna sustitución. Entonces, aquí quien lo ha cosido, eh, la técnica utilizada para terminar el cuadro la, y luego las notas. Aquí vas apuntando, pues diferentes cosas de. Yo de momento no he apuntado nada porque no tengo nada que apuntar, pero bueno, de aquí a que finalice el cuadro, pues a lo mejor estará la hoja llena de cosas. Entonces, aquí eh, el número de páginas, el número de folios, a mí esto me va súper bien porque así llevo el control de cuándo lo empiezo, de cuándo lo acabo. Tengo, eh, a lo mejor os parecerá una tontería, pero a mí me ayuda a saber, por ejemplo, pues. Cuánto voy avanzando conforme voy avanzando los folios que voy haciendo cada cuánto tiempo. Yo, esto antes me ponía una que ponía fases y finalización, no sé qué, y, y me gusta más este sistema porque llegas a puntas y ya está. Simplemente sacarme la fotocopia y ya está. Y entonces aquí me pongo el número de folios que tiene cada proyecto, y aquí me hago, como si dijéramos, no sé si lo podéis ver, me hago un plano de la estructura, como si dijéramos, del gráfico del, del cuadro. Y entonces, ¿por dónde voy? Yo, por ejemplo, ahora voy por aquí. Eh, en realidad esto tendría que estar hecho mejor, se podría hacer mejor, porque eh, esta fila es mucho más delgadita, como ya visteis en el cosiendo conmigo, es mucho más delgadita que estas dos. Pero bueno, el caso, el caso es que yo me apaño así mejor, pues ya está me las hago todas igual, me hago una cuadrícula y los folios que, que tengan que ser. Y entonces aquí el plano del gráfico. Y esto me lo he puesto para todos los todos los que estoy haciendo. Ahora estoy, por ejemplo, en esta, en el Story Keep de Prilla. Este sí que me lo he puesto con, con el gridding, el de Tren de los Sueños no me he hecho el gridding porque no, no me dio por ahí. Y entonces, por ejemplo, pues aquí yo ya sé que esto lo empecé en septiembre a finales de septiembre y voy haciendo, no veis aquí, por ejemplo, yo aquí yo ya me he apuntado notas. Me voy apuntando notas de lo que voy cosiendo, de lo que no voy cosiendo, de pues eso. Lo de los folios y el plano. En este caso el plano me lo he hecho de otra manera porque estaba probando, simplemente era probar a ver cuál era y yo me voy a, me voy tachando los folios que voy haciendo. Aquí me han puesto otra vez los gatitos costureros que todavía no los he empezado, pero los tengo preparados. <coughs> Perdón. Y lo mismo. Lo mismo. Y aquí eh, empiezan, como si dijéramos, los whips, los trabajos en progreso, que en realidad esto podría estar también aquí, pero yo el año pasado me lo hice así y lo tenía todo revuelto, porque al final cambiaba cosas, y, bueno, todo revuelto. El caso es que este año he dicho, bueno, no, primero los proyectos en los que estoy trabajando y luego los WIPs. Los WIPs ya sabéis que son los trabajos en progreso. O las labores que llevamos en progreso pero que vamos cogiendo, dejando. O... Yo aquí me he hecho una lista, que tengo toda la lista de cuando los empecé. ¿Por qué? Pues porque cuando conforme vaya adelantando los que tengo aquí, pues quiero ir cogiendo estos. Entonces tengo del año 2018 empezados y del año 2019. Solamente tengo... Ocho proyectos empezados, o sea, tampoco es una cosa, una barbaridad para lo que hay por ahí. Vamos, lo que pasa es que reconozco que los míos son grandes, entonces eh, es como si tuviera 16, vamos a multiplicarlo por 2, pero bueno, da igual. Eh, aquí tengo, pues, grandes, pequeños y medianos, porque tengo de todo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el de la bicicleta, que este no es que sea muy grande, son 24 folios, pero tiene telita, este tiene telita. Este ya sabéis que es con. que tiene un montón de colores, que tiene 238 colores, si no recuerdo mal. Que no veis, eso no me he no me acordado de apuntarlo, pero lo apuntaré. Y pues aquí estoy dándole al... solamente he hecho un folio, con lo cual no lo, ni lo he apuntado. Luego tengo este que lo empezó en el 2018, que este tengo ya unos cuantos folios hechos. Este lo voy cogiendo y lo voy dejando. Entonces, este lo empecé en mayo del 18, eh, tiene 72 folios. Válgame la Macarena, como se suele decir. Que vamos a meterte en un proyecto de estos, es como un poco loco, pero bueno. Eh, es eh, bueno, es tan grande como el tren de los sueños. Con eso, o sea, son 90 centímetros y este es alto de narices, así como el tren de los sueños, es más estrechito de este, no. Este... Tiene tela también. Eh, y nada, pues lo tengo aquí, que lo voy cogiendo y lo voy dejando. Y he ido apuntando por aquí. Y para que veáis, tengo aquí el planning, todo esto que está ya en color, esto es todo lo que tengo hecho. O sea, tengo una fila y dos de otra fila. Me faltan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis filas. O sea, me faltan un montón de folios. Pero mmm, hace ilusión, cuando vas tachando filas de estas, hace ilusión. <laughs> por lo menos a mí. Luego tengo el apartado de to do. Eh, A ver, que no os he dicho. Si por lo que sea me canso de uno de estos que estoy haciendo este año, pues yo me iría a uno de estos dos. Para ir adelantando. Porque así se me hacen menos mmm, largos. A lo mejor me hago tres o cuatro folios, lo dejo y paso a otro. Eh, tres o cuatro folios y paso a otro. A no ser que me dé la neura como me dio el año pasado y diga que lo termino y lo termino. Pero vamos, mmm, no es la intención en este momento. No os puedo decir si sí, el mes que viene cambio de, de parecer, no lo sé. Porque sí que es verdad que me he dado cuenta que este año que he dicho, bueno, vale, frena porque no es que no me queda vida. O sea, mmm, con todo lo que tengo... Mmm, el otro día se lo decía a unas amigas, digo, es que, ¿qué me pueden quedar 30 años de vida si si me da sal, si tengo salud? Si tengo salud para coser, pues no tengo vida. O sea, con todo lo que tengo guardado no tengo vida. Con lo cual, pues vamos a ir poco a poco y vamos a disfrutarlo. Lo que hagamos, que lo hagamos disfrutando. Como dice Concha. Bueno, eh, estos son los de para hacer. Son como si pues, dijéramos las preferencias. Tengo un sampler que compré el año pasado, me lo, no, este me lo regalaron por Reyes el año pasado, que por cierto os debo otro vídeo que es de los regalos de Navidad, que, en fin. Entonces aquí tengo esto, eh, estas hojas me las he guardado, pero realmente a mí no me sirven mucho. Estas hojas es una hoja que te pone el día y luego lo que has hecho en qué días has cosido en este proyecto. A mí prefiero llevarlo en el ordenador. Mm, lo he dejado aquí pero vamos pero no porque no me acuerdo de apuntarlo me acuerdo más en el ordenador porque como a lo mejor voy a mirar y en el ordenador lo tengo allí abierto pues me acuerdo más eh, eh, aquí lo tengo por ejemplo diferente aquí no tengo la foto porque este es antiguo entonces no lo hice lo hice más rápido entonces me puse simplemente lo que era el título del, de la labor y eh, la casa del gráfico, el título, la tela, los hilos y poco más. Aquí tengo otro que es el Rose Quaker. Eh, y, y, y pues eso. Eh, lo que llevo hecho, que no llevo hecho casi nada. El famoso Dead by Cross Stitch que lo tengo aquí. Que también pues lo llevo. Pues eso, me faltan unos de folios, pero de momento esto está aparcado. Todo esto está aparcado completamente. Aquí me dice unos esto, Este también, que lo tengo empezado, pero está aparcado. Espero que algún día lo, lo coja con ganas. Porque me apetece cogerlo, pero es que pues eso, No tengo más tiempo. No dispongo de más tiempo. Entonces, lo que cosa, pues lo quiero coser. Y aquí tengo el maravilloso plano de Moulin de la Galet que no me cabía en la hoja, porque son 98 folios, nada más y nada menos. Bueno, luego está la lista de los deseos. La lista de los deseos, aquí os podéis poner gráficos que os gustan, kits que os gustan, eh, materiales que os apetece comprar. Eh, pues eso, yo aquí tengo unas cuantas cosas ya, como veis, apuntadas para este año. Algunas las voy quitando, yo las dejo aquí. Esto es la cuarentena que digo yo. Yo lo dejo aquí. Si pasados más de 40 días me sigue gustando y me sigue apeteciendo, entonces ya. Mmm, ya puede pasar a la lista de compras. La lista de compras, pues lo mismo, es una lista normal y corriente. Y aquí puedes ir apuntando lo que vas comprando. Y ya está. Esto es del año pasado, con lo cual lo he dejado aquí por no mal meter las hojas porque me sabe muy mal tirar las hojas que están a medias. Entonces, pues las termino y ya está. Aquí me pondría los proyectos terminados, que esto es la risa, porque, bueno, tengo uno, ¿eh? Tengo uno, que es el del Autumn Quaker, y aquí tendría que estar apuntado, que no lo he apuntado, ¿no veis? Eh, el del de gato, que es el que terminé el año pasado también. O sea, esto es para mirarlo a final de año y decir, a ver qué termino, ta, 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 ta. Eh, esto no veis aquí me falta uno de apuntar que ahora lo apuntaré cuando termine el vídeo estos los de para ser terminados los que tienes la intención de terminarlos yo aquí lo tengo en blanco no he apuntado nada porque este año no creo que acabe nada a no ser que me dé la esto y me ponga a hacer alguno de esos pequeños que tengo por ahí que eso sí que los podría terminar esta hoja yo la he dejado pero vamos pero más que nada porque porque si tengo algún proyecto pequeño en alguna bolsa, eh, aunque me pongo etiquetas y tal, pero aquí me puedo poner de qué, en qué bolsa lo tengo, qué tengo dentro y lo que es. Y aquí está lo que se llama el stash, que llaman los ingleses o el inventario. Bueno, no, esperar, que me equivoco yo. Los salts. Este, esta parte para las que hacéis salts y los que hacéis salts. Creo que es, eh, es interesante esta parte, porque es como si dijéramos un tracker. Un tracker es como una hoja de seguimiento de cómo va el SAL. Entonces, tú te apuntas el número del SAL, eh, todos los datos del SAL, y aquí te vas apuntando las partes cuando las vas terminando, cuando las vas haciendo, o también cuando tienes que entregar las partes. Que eso está bien, es, es interesante. Aquí, por ejemplo, pues te pone para, para varios SAL, te pone para cuatro. Yo solamente rellené uno y, en fin, y lo seguí, que era el del London Sampler porque lo, lo abandoné. Y entonces aquí pues tienes una lista de sales a los que te has apuntado. Y entonces aquí, por ejemplo, pues el nombre del sal, el diseñador, la tela, eh, cuánto mide el sal, las, los hilos que vas a utilizar, los hilos especiales, las perlitas que tienes que utilizar, por ejemplo, si lleva perlitas, cuándo lo empiezas. Las, las fechas que os digo donde hay que presentar eh, partes del sal o sea eso está muy bien y luego ya viene el estás esto yo ya lo tengo desde y ahora ya llegamos al famoso estás o inventario en castellano se dice inventario y como tenemos palabra en castellano aunque es más fácil decir estás pero bueno inventario aquí eh, nos apuntaríamos Digo nos apuntaríamos porque yo no lo tengo apuntado aquí. Eh, nos apuntaríamos todo lo que tenemos de materiales. Pues hilos, telas, gráficos, un montón de cosas. Mm, yo no lo tengo apuntado, la verdad, no lo he utilizado. Pero sí que es verdad, yo aquí me he dejado hojas que puedo llegar a necesitar para los proyectos de aquí, pero mirad. Aquí sí que, por ejemplo, tengo cosas, como si dijéramos que es un pues un cuaderno de... Para, para consulta. Los colores combinables sólidos y variación que me los apunté aquí, me los dejé aquí. Por ejemplo, los puntos, eh, 100 puntos, ¿cuántos, son en, cuántos centímetros son en AIDA 14, en AIDA 16, en AIDA 18, en AIDA 20 y en Lugana. Eh, y linos y tal. Esto pues yo lo tengo aquí y de vez en cuando pues le, lo consulto. Luego, por ejemplo, yo tengo apuntadas las barras de los bastidores para saber si las tengo ocupadas o no las tengo ocupadas. Porque cuando voy a hacer un proyecto nuevo, pues digo, a ver, ¿qué barras me quedan por ahí? En vez de tener que ir a donde las tengo guardadas, pues aquí ya más o menos sé, digo, vale, tengo tantas, tengo esta, tengo esta, tengo esta. Aquí yo me apunté eh, diferentes telas que tenía, que esto está muy bien, o sea, es una lista de las telas que tenemos en casa, o sea, del, del inventario que tienes de telas. Entonces yo aquí me apunté algunas que tenía. Hay que ampliar porque ahí tengo más telas. Entonces yo me ponía la medida. Esto va muy bien, por ejemplo, cuando vas a hacer un sampler. Pues, por ejemplo, dices, vale, eh, quiero hacer un sampler y lo quiero hacer en color natural, por ejemplo. Pues yo aquí me iría y diría, vale, tengo un lino del 32. Miro a ver si el cone me, me sirve o no me sirve, porque como ya sabéis, todos los, los cones no, no te sirven para lo mismo. Y la medida, a ver si me cabe el dibujo que quiero hacer en estas medidas. Y luego el color. Eh, todo esto, pues yo lo tengo aquí apuntado. Y entonces vengo aquí y digo, vale, pues yo de esta tengo. Y luego ya me voy a la caja donde tengo las telas y ya la busco. Yo solo he apuntado estas poquitas, pero bueno. Después por aquí eh, tengo información útil. Por ejemplo, esto mmm, lo venía con la agenda el día que la cogí yo, ¿vale? Y me pareció interesante tenerlo. Las puntadas o las eh, según las hebras, eh, las puntadas que puedes dar con una hebra o con dos, según el count que utilices, el 14, el 16, el 18. Y luego las conversiones de centímetros, ellos lo tienen de centímetros a. lo tienen al revés que nosotros, de centímetros a, a pulgadas. Mm, nosotros lo tendríamos que hacer al revés, pero bueno, mm, ya sabéis que es multiplicar por 2,54 y no, sal, no saldría. Y aquí, por ejemplo, tengo. Eh, que esto es bastante. Eh, está bastante bien. Porque a veces eh, sabéis que van cambiando números de DMC y tal. Entonces, eh, lo que ha hecho esta señora ha sido coger y poner eh, las que, los números que han reemplazado y por cuál han reemplazado. Si, por ejemplo, han quitado un número, en este caso, por ejemplo, te dice que el 300, 3880 lo han reemplazado por el 223. Estamos hablando de DMC. ¿eh? El 3881 por el 164. Entonces ella te va a poner... Eh, todo esto, y luego te dice pues que DMC que a veces coge y descontinúa los, los colores y entonces los reemplaza por otros. Es lo mismo. Eh, algunos los quita, otros no los quita. Entonces, pues eso, que sepáis que, que tenéis posibilidades de cambiar uno por otro y, y eso. Luego, por ejemplo, te dice, pues los. Los metálicos, como también han cambiado, te pone los colores que eran los antiguos, por si te queda alguno de los antiguos, para que sepas por cuál lo puedes eh, cambiar de los modernos. Porque antes tenían eran la, la línea de los 5000, los, los metálicos antiguos, y ahora son e y el numerito que. el numerito que, que viene con el número. Bueno, aquí te pone los. Eh, esto es una, una hoja que me la dejé aquí, pero por dejarla, que es para saber lo que terminas al año. Aquí yo no sé qué me puse aquí. Ah, sí. Esto es la conversión que hicieron de DMC a Valdani, que a mí la verdad no me ha servido mucho, pero bueno, pero aquí está, por si acaso alguna vez la necesito. Aquí esto es una te puedes ir apuntando o bien los hilos que te hacen falta de DMC o los que te o los que ya te fallan y tienes que comprar más, puedes poner una cruz puedes poner lo que quieras es una lista que está bastante bien tienes todos los DMC normales los variation los metálicos los, los efectos especiales los que quieras después tienes lo mismo con los Cranic. esto es pues para gente que hacéis eh, mirabilias eh, todo el tipo de eh, de esto de labores pues estilo mirabilia que llevan y los especiales llevan mmm, ¿cómo se llama? ya lo diré metálicos eh, perlitas para llevar un control pues está muy bien los Kreinik, aquí está toda la lista de los Kreinik aquí está toda la lista de las eh, perlitas de Mil Hills todo el tipo que hay hay un montón o sea mmm, alucinaríais y aquí, pues, si yo lo hubiera hecho bien, pues yo tendría que coger mi, mi cajita donde tengo todas estas eso y poner las que tengo y las que no tengo. Pero es que no lo he hecho. No lo he hecho porque tampoco lo he necesitado las cosas como son. Entonces espero que sepáis que, que estar está. Luego os cuento. Eh, lo mismo que hemos hecho con otros colores, pues eh, la conversión de los dimensions a los de mece, los que sustituyen, porque los dimensions no vais a encontrar los, los hilos a no ser que sea un kit. Entonces, si se os acaba, por ejemplo, en un kit de dimensions, se os acaba un color, aquí tenéis el color que teníais y por el que lo podéis sustituir. Eh, yo, esto ya lo he hecho en el Dimensions de esto negro. Lo hice porque había un color que me salía muy poco y me equivoqué. Y lo tuve que deshacer y no tenía más. Y como tampoco, pues lo cambié por un DMC y ya está. Y aquí te pone el nombre del color. Tal como lo, de, lo determina. Aquí, como veis, hay un montón. A ver. Son un montón de hojas. Bueno. Y aquí. Eh, las perlitas, pero las pequeñas, las que son nuevas, que son que han sacado nuevas de, que sacaron nuevas ya hace tiempo, ¿eh? Luego, por ejemplo, otra marca de hilos, los White Dye Works. Que estos, eh, para encontrarlos, estos son americanos. Aquí eh, para encontrarlos hay que comprarlos en alguna tienda web americana, porque aquí no se encuentran. Pero aquí, por ejemplo, no tenemos conversión ninguna, con lo cual esto ya es más complicado. Aquí es simplemente para llevar un, un checklist, o sea, una, un control de, de lo que tenemos, de lo que no tenemos, todo eso. Aquí las conversiones de Krainick a las, a las perlitas. O sea, que si tenéis, por ejemplo, unas perlitas y queréis coger, eh, ponerle un, un Krainick al lado, pues que sepáis que aquí tenéis la conversión yo creo que estas cosas son interesantes de tenerlas porque a la hora te pueden ayudar a la hora de hacer un trabajo te pueden ayudar bastante yo os digo no lo he utilizado pero creo que eh, como cuaderno de notas es interesante tenerlo luego aquí tenéis pues por ejemplo todos los hilos aquí os podéis hacer una, una esto un stock de todo lo que tenéis si tenéis cinco madejas de una de otra están todas aquí esto también es interesante. Y ya no hay más. Termina con esto. Bueno. Aquí los regalos. Pues regalos que vas a hacer o regalos que te han hecho, lo que sea. Y aquí los 100 días locos. Ya sabéis que las inglesas y por ahí son muy dadas a hacer así. Pues como los retos. Los que hacemos nosotros los retos. Pues eso. Ellos lo llaman así. Pero bueno. Pues pueden ser los retos a los que te apuntes. Los que... Entonces, eh, esto es como si fuéramos mi libro de proyectos. Y ahora vamos a pasar a lo que es la agenda propiamente dicha, que es diferente. Bueno, esto es lo que es la agenda. Esto es eh, otra de las partes que vendía Sazi. Ella lo vendía todo junto. A mí todo junto no me cabía, como veis. Si te pones los proyectos y te pones todo, no, no, a mí no me cabía. Porque sí que es verdad que ella lo de los proyectos lo tenía como muy reducido. Eh, a mí me gusta hacérmelo, o sea, verlo más, con, al primer golpe de vista verlo. Cosa que con, con su hoja pues me era más complicado. Entonces, eh, esto es como pues, si dijéramos si quieres apuntar notas todos los días. Yo de aquí hubo cosas que las cogí, hubo cosas que no las he cogido. Si os, ve, si os veis ya os dejaré el link al otro, al otro esto. Al otro vídeo que hice el año pasado que es diferente. Bueno, la portada me hice yo una portada así un día que cogí dos fotos que encontré y ya está. Y esto ya es, pues eso, ganas de cada uno de estar... Que hay gente que me dice, es que esto es perder el tiempo. Bueno, para ti será perder el tiempo. a mí Para, a mí. para mí es llevar un control y saber, porque yo no tengo cabeza para acordarme de ciertas cosas. Entonces, como no tengo cabeza, tengo que tener... El que no tiene cabeza tiene pies, como se suele decir. Pues bueno, pues yo tengo que tener las cosas apuntadas para luego leer y acordarme y decir ah, sí. Esto es mi segunda memoria, para que me entendáis. Que esto también se puede hacer en el ordenador. Hay gente que me dice es que yo, esto de escribir, como que va a ser que no. Vale, pues te lo puedes hacer en el ordenador si quieres. O sea, ahora os enseñaré lo que tengo yo en el ordenador. Bueno, lo primero que me pongo yo es un calendario. Un calendario porque hay veces pues que, por lo que sea, necesitas el calendario de verlo de esto. Es un calendario que me bajo de internet, de estos gratuitos, y me lo dejo aquí. Luego, eh, aquí pone diariamente, pero es, yo he puesto mensual. En enero. Por ejemplo, yo tengo ahora. Eh, para mí me parecía interesante tener lo que era el calendario mensual para ver todos los días, así en conjunto para ver las semanas, y yo aquí pues me voy apuntando lo que voy terminando cada, cada mes. Eh, este año me la me lo bajé más pequeño porque el año pasado me lo bajé muy grande, total que no tenía espacio para escribir. Y dije, bueno pues este año me lo bajo más pequeño. Eh, me lo bajé de no sé, no sé de dónde me lo bajé, de una hoja que encontré por por internet. Entonces yo aquí me voy apuntando cosas. Eh, cosas que veo, cosas que. Entonces, aquí, por ejemplo, eh, esta hoja es bastante interesante porque, os cuento, yo por ejemplo te pone prioridades para abordar este mes. Si os queréis poner prioridades cada, cada mes o cada semana o lo que sea, pues aquí os lo podéis apuntar. Entonces, yo por ejemplo aquí me tengo apuntadas dos, que es el PRIA y el tren de los sueños. Y me apunto el folio que querría hacer este mes. Esto no quiere decir que sea obligatorio hacerlo. O sea, que tenga que hacerlo obligatoriamente. Esto es lo que, como os fijamos, los objetivos que yo me voy poniendo. Otras cosas es que luego se cumplan o no se cumplan. Tienes también, por ejemplo, eh, en un sal los días que tienes que recordar. Yo en este caso no me he apuntado nada de sal, simplemente me apunto los folios que voy terminando. Pero las que tengáis sal, pues que sepáis que está. Luego los proyectos en los que quieres trabajar este mes. Y la lista de la compra de lo que compréis cada mes para llevar un, un poco de control. Que la lista también lo tenéis en el libro de proyectos, lo que pasa es que esa pues es como si dijéramos a nivel general. Aquí pues, podéis ver en cada, en, en cada mes qué es lo que habéis tenido que comprar o que os, lo ha, os habéis comprado o lo que sea. Y luego esta hoja, eh, esta hoja es, como si dijéramos, más completa que la anterior. Eh, por ejemplo, aquí ya te lo divide por objetivos, por WIPS. Por ejemplo, la primera te dice en qué trabajos en progreso tú quieres trabajar este mes. Pues aquí te apuntarías los trabajos en progreso que quieres. Eh, objetivos del mes. Pues quiero hacer este folio de este cuadro y este otro folio de este otro cuadro. Pues te nos lo apuntaríamos aquí. La, lo que has planeado empezar este mes. Pues aquí lo que hemos planeado los que has planeado terminar este mes yo por ejemplo los de un blanco los eh, ufos que FFO es ufo lo que llamamos nosotros ufo eh, para este mes pues aquí si queréis trabajar en algún ufo que tenéis por ahí perdido aparte de eso os tenéis que apuntar en <laughs> en, el, en el grupo de Merce del costurero de Merce ella hace un sal de ufos que está muy bien porque así eh, nos obligamos un poco a sacar los ufos adelante. Si tenéis alguno así que se os, que se os ha quedado atascado y no hay manera, pues allí a lo mejor eh, conseguís acabarlo, porque como todo el mundo está haciendo lo mismo que vosotras, pues ya sabéis lo que pasa aquí, que ayudándonos vamos sacando las cosas. Luego aquí, por ejemplo, los sals en los que tienes que coser cada mes, como sabéis, los salts suele haber fechas. Entonces, por ejemplo, a lo mejor te apuntas a salts que tienen fechas totalmente diferentes, y entonces tú te, te organizas y dices, vale, pues en este mes tengo que trabajar en este sal. Al mes que viene en este otro, para ir cumpliendo plazos. Y luego aquí los objetivos cumplidos y lo, las notas. Aquí yo, cuando llegue el final de mes, pues yo me apuntaré lo que he conseguido, lo que he hecho y lo que no he hecho. Entonces, esto se puede comparar con lo que te has puesto para ver si lo has conseguido o no lo has conseguido. Y yo luego tengo, como si dejamos notas. Yo cada día pues me hago eh, un esto de notas. Hay días que no apunto nada, otros días pues digo, no he conseguido nada. O esto me lo he hecho yo, esto me lo he hecho yo con una hoja, o sea, con un Word, me he hecho una tabla y ya está. Y son todos los meses así pero son un pedazo de es un pedazo de agenda ¿eh? Eh, ¿para qué me sirve a mí esto? pues muy fácil esto me sirve para que a final de año tú va, vienes a revisar aquí y dices pues es que he trabajado la verdad es que he trabajado y eh, a mí la verdad me sirve bastante ahora os voy a enseñar en el ordenador lo que me he hecho este año para los planning y tal porque sí que tenía como un libro de proyectos en el ordenador pero lo he dejado lo, lo he abandonado totalmente eh, prefiero llevarlo eh, en el escribiendo yo reconozco que a ver me gusta el ordenador me gusta no digo que no pero también me gusta escribir y como me gusta a ver escribir en el sentido de que me gusta tenerlo en papel porque aquí hombre si, si se te yo qué sé se te cae un café encima o eso pues sí se destruye pero el ordenador ya sabéis lo que pasa, que a veces pues, te entra un virus, eh, borras un archivo por casualidad y resulta que llevabas allí metidos todos los programas, o sea, eh, el soponcio. Entonces, esto como si generamos un, so un soporte para tener por si falla el ordenador. Que el ordenador no es que falle porque el ordenador vaya mal o eso, es que nosotros a veces metemos la pata. Y yo soy mucho de meter la pata en ese sentido. Que a lo mejor voy a borrar un archivo y me cargo cinco en vez de uno. Y bueno. Entonces yo aquí lo tengo ya todo. Luego yo aquí me he puesto una. Bueno, aquí tengo direcciones y cosas que no os enseño. Eh, tengo una to-do list para hacer. Pero la verdad, porque me la regalaron y la tengo aquí. Pero. Pero yo la verdad es que esto lo utilizo todos los días, todos, todos los días. Así que, bueno, ahora vamos a pasar al ordenador. Os enseño lo que me hecho yo en el ordenador. Bueno, en el ordenador yo me echo, como si dejáramos tres hojas Excel. Eh, uno que es un plan anual, claro, os diré por qué. Otro que es el mensual y otro los proyectos en progreso. Los proyectos en progreso, os enseño. Esto es muy sencillito porque mmm, simplemente lo que he hecho ha sido eh, definirme un color para cada uno. Porque ahora veréis las otras hojas, esta es la más sencilla. Simplemente me pongo el, la fecha de comienzo y la fecha de finalización. Como veis, según CAS lo tengo aquí, pero no lo, no lo he empezado todavía. Con lo cual, pues aquí tengo como si dijéramos la copia de lo que os he enseñado en, la, en el libro de proyectos. Este es muy sencillito, simplemente. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo un planning mensual. Aquí ya se complica la cosa. Eh, yo me he puesto aquí mis proyectos de todos lo los que tengo por hacer y eh, cada mes, si veis abajo, si os dais cuenta abajo, tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto hasta diciembre. Y aquí tengo todos los días. Aquí tengo los días. Me he puesto como si dijéramos los meses. Esto lo hace enseguida el ordenador. No hay que darle mucha historia. Y entonces aquí lo que voy cosiendo cada día, como si dijéramos. Eh, los días que no coso nada en ese proyecto, pues pongo un cero. Los días que coso algo, pues pongo lo que he cosido y ya está. Lo que voy cosiendo. ¿Qué pretendo hacer con esto? Pues muy sencillo. Eh, cuando llegue a final de mes... Yo cogeré aquí en una casillita y le daré a sumatorio. Y entonces veré todos los puntos que he hecho de uno y de otro cuadro. De todos los cuadros que haya hecho ese mes, de los que haya cosido ese mes, veré los puntos que he realizado, las puntadas que he hecho. Eh, entonces, eh, con eso, pues me haré una idea y entonces aquí, por ejemplo... ¡Ay, mierda! Perdón. Eh, aquí en el anual, pues aquí yo me apuntaré todo lo que he hecho de cada uno, todos los puntos que he hecho en general si por ejemplo del story keep he hecho, vamos a poner 1200 puntos pues me apuntaré aquí 1200, del tren de los sueños en enero 300, 300, y aquí pues también puedo sacar al final del año el total de días cosidos el proyecto terminado con un sumatorio entonces, eso me, me da la idea de lo que voy cosiendo, de lo que he cosido, de lo que he dejado de coser. Yo antes tenía, como si dijéramos, el libro de proyectos puesto aquí en el ordenador, pero mmm, me di cuenta de que no me era práctico. Entonces, eh, me lo he puesto este año simplemente en papel y este es el que va, voy a seguir en la. Como si dijéramos, pues eso. Para controlar un poco, pues, cuánto coso, cuánto coso y que a lo mejor ha para, habrá gente que me dirá, oh, qué barbaridad. Pues bueno, cada uno nos organizamos como, como buenamente podemos. Yo como eh, me gusta saber al final de año qué es lo que he cosido y qué es lo que no he cosido y qué es lo que podía haber cosido y no he cosido. Pues me hago todas estas cosas. Luego me río mucho cuando pasan los años y lo miro, pues me río mucho de mis avances. De mis. Digo, ah, pues mira, este cuadro lo hice tal año. Aunque aunque luego ponga siempre cuando termine un cuadro, ya sabéis que cuando lo firmamos ponemos el año de. O el año de empezar y el de terminar, o el año de terminación. Depende del sitio que tengas, pues yo lo hago de una manera o de otra. Suelo poner el de comienzo y el de finalización para saberlo. Pero bueno, pero si tú no tienes el cuadro en casa, que es un regalo o un encargo lo que sea, pues aquí en la libreta luego puedes decir, ah, pues mira, este lo cosí en tal año y tal. Que a lo mejor os parecerá una mala tontería, pero a mí me gusta tener, como si dijéramos, un cuaderno de bitácora. Para saber qué es lo que he cosido, cuándo lo he cosido y todas estas cosas. Y eh, pues esto es todo lo que os puedo enseñar es referente a mi organización. Eh, que no iba a hacer este vídeo porque digo, no sé si, si les va a servir de mucho, pero como algunas me habéis dicho, oye, ¿cómo te organizas? ¿Qué es lo que pones? ¿Qué es lo que.? Pues digo, bueno, pues lo voy a hacer y así, pues eh, si a alguien le puedo ayudar y a alguien le puedo dar una idea y al que no le guste, pues no pasa nada. Cada uno nos organizamos como queremos y como. Esto es como que hay gente que lleva agenda para todo y hay gente que no lleva nunca agenda y se acuerda de todo, pues oye maravillosa memoria que tiene la gente. Yo necesito una agenda para apuntar porque si no se me olvidan las cosas, se me van de la cabeza completamente. Y pues esto es una manera de tener... Y aparte con esto lo que consigo es tener como, como si dijéramos más, más organizada mi cabeza. Porque si no, sé que tengo muchas cosas, pero no sé ni cómo están, ni dónde, ni por qué. Entonces eh, eso a mí me crea estrés. De esta manera me organizo, sé que tengo aquí la información y que si tengo que, que en un momento dado me, me surge una duda o digo, a ver, este, no sé qué, pues voy allí y ya tengo allí la información. Y nada, nada más, que espero que os haya servido de ayuda el vídeo y que nos vemos en un próximo vídeo. Chao.